es evidente, ya no se puede ocultar. Incluso nosotros expresamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cómo realmente hoy existe una figura que se llama despojo por desarrollo. El principal problema es el desalojo violento de las comunidades de la zona que no han sido compensadas ni se le ha restituido su propia actividad productiva. En este momento, según el registro de ENGESA, 28.755 personas se inscribieron como afectados a raíz de una orden de la Corte Constitucional de hacer un nuevo censo, orden que se profirió a partir de la sentencia T-135 del 2013. Según ENGESA, la parte de obras que son requeridas para la generación de energía le falta el 10%. Pero para nosotros el problema es más grave. ¿Por qué? Porque solo se interesó en lo que llama el cronograma de obras. Pero ocurre que los cumplimientos sociales, ambientales y culturales, todos están retrasados y tenemos informes científicos que demuestran que los daños causados son irreversibles y que ya no se puede cumplir lo establecido en la licencia ambiental. En estos momentos, a raíz de la sentencia T-135, decía que se inscribieron 28.745 personas, todas fueron rechazadas por la compañía. No podemos negar que ha habido algunas compensaciones que se le ha dado a algunas personas. ENGESA habla de 1.800 personas a quienes, a cambio de restituirles su actividad productiva, les entregó un capital semilla y unos cursos que hizo en el SENA, y a eso lo llama restitución de la actividad productiva. Nosotros consideramos que esa no es ninguna restitución de la actividad productiva. El gobierno, realmente debo denunciarlo, está al servicio de la empresa transnacional. Todo lo contrario. Cuando nosotros hacemos las denuncias, el gobierno saca declaraciones contra nosotros. Incluso no se ha pronunciado frente a lo que ha planteado la Corte Constitucional y la Contraloría General de la República, que como yo anuncié aquí, la misma Contralora Sandra Morelli dijo que los daños causados desde el momento en que empezaron las obras del Quimbo en un plazo de 5 meses iban entre 152 mil millones de pesos.